En cualquier lugar del mundo que usted me esté viendo en este momento, seguramente hay sabores muy asociados a su infancia, a las chucherías que comía, a los jugos que le daban, a lo que comía. Y resulta que en el caso mío es el jugo 3 en 1, jugo de zanahoria con remolacha y también con jugo de naranja, los tres juntos. Y es un jugo que es muy importante, yo no sé por qué, para la cultura venezolana. Hay un ceviche que yo inventé hace ya muchísimos años y nunca he dejado de hacerlo, que es un ceviche justamente con los sabores de ese jugo de mi infancia, del 3 en 1. Hoy vamos a aprender a hacer ceviche 3 en 1. El ceviche está íntimamente ligado a toda la cultura suramericana, pero íntimamente ligado. Obviamente, digamos, los grandes protagonistas son los hermanos peruanos, son los que lo han desarrollado y lo han popularizado. Pero, por ejemplo, los ecuatorianos tienen grandes ceviches y, de hecho, hay algunos ceviches que le ponen tomate, el pescado puede estar cocido, como en el caso de los camarones, le ponen inclusive lo que uno llama cotufas, popcorns, cabritas, no sé, porque tienen miles de nombres también. En el caso, por ejemplo, de Chile, el ceviche es como raspadito, es como más en polvo. Los venezolanos lo hacemos más parecido al estilo peruano. En fin, ceviches hay por todos lados. Pero el ceviche tiene varios secretos y el ceviche pareciera una tontería de hacer, pero tiene detallitos que son los que hacen que esté uno en la línea entre el bien y el mal. El primer gran detalle, aunque suene obvio completamente en el caso de un ceviche, es que el pescado tiene que estar increíblemente fresco. Como dice uno, que el pescado no huele a pescado, que es como una manera de decirlo. Eso, digamos, es condición sine qua non. Sin eso no hay ceviche posible. ¿Qué pescado? Miren, pescados hay muchísimos. Yo estoy ahorita en Chile, lo estoy haciendo con reineta, pero me enteré, por ejemplo, recientemente que los peruanos lo hacen a veces con lo que nosotros llamamos en Venezuela cazón, o lo que llaman en Ecuador, Chile, Colombia, tollo, que es el tiburoncito pequeño. Fue toda una sorpresa para mí. Pero en general tienen que ser pescados firmes, blancos generalmente, y que no hagan cocción muy rápida con el limón. Es decir, el atún no funciona maravilloso en esos casos. Pero pescado, muchísimos pescados funcionan bien con un ceviche. ¿Qué tengo yo en este caso? Tengo acá, y quiero que lo vean bien, lo que sería como el principio de lo que los peruanos llaman una leche de tigra, que no formalmente lo mismo, porque la leche tigra inclusive tiene trozos de pescado, pero yo tengo acá lo que fueron los restos de cebolla. Aquí ven los restos de cebolla morada, lo que uno llamaría los culitos de los pimentones, trozos de pimentón, de jengibre, como lo pueden ver acá. En fin, lo que fueron los trozos de lo que yo estuve antes pelando en jugo de limón. Yo quiero que vean acá el color precioso que tiene ya este jugo de limón luego de un rato de maceración con todos estos vegetales. Este jugo de acá, maravilloso, con todos esos aromas, va a ser, vamos a decir, la leche de tigra de mi ceviche. ¿Qué significa eso? Que yo, en un bol, agrego mi pescado. Insisto, hay cosas que no son negociables y una de ellas es la calidad del pescado que se va a usar. Y lo que es muy importante acá, piquen todos los limones, asegúrense que estén bien frescos. Así que llevamos dos reglas: frescura del pescado, frescura del limón. Perfecto. Sobre el pescado, yo voy a agregar ese jugo de limón, miren, así rosadito como está ahí, macerado. Yo creo que una de las grandes enseñanzas que le ha dado Perú al mundo con respecto a los ceviches es el poco tiempo de marinada. Es decir, uno, el ceviche se hacía por conservación, se ponía en jugo de limón para poder conservarlo, digamos, 1 o 2 días inclusive. Pero hoy en día ya el ceviche, el estilo es marinarlo no más de 15 minutos y es más o menos el estándar ya hoy en día. Y el jugo de limón va a empezar a hacer un proceso de cocción, porque es un jugo de limón que empieza a cocinar literalmente las proteínas del pescado y es una cocción, se llama cocción química. Mientras tanto, mientras se me va marinando, yo tengo acá zanahoria. Recuerden que yo les dije, ese jugo maravilloso que es el jugo de 3 en 1, es un jugo que tiene remolacha, zanahoria, que la tengo acá, y jugo de naranja. Miren el recurso que hice yo cuando inventé esta receta. Tengo jugo de naranja natural, acá como la pueden ver, juguito de naranja, o sea, digamos, normal. Y en ese jugo de naranja yo voy a agregar la zanahoria para que la zanahoria se cocine en jugo de naranja. Remolacha,
bien cocida, pero bien, bien cocida, ya puesta acá en mi licuadora. Esa remolacha yo la voy a licuar con más jugo de limón. Acuérdense que estoy haciendo un ceviche. Nuevamente, uy, jugo de limón así rico. Y además les cuento una anécdota. ¿Saben que los peruanos tienen además las denominaciones de origen del limón verdecito pequeño? Chile también, limón de pica, limón de Piura, etc. Pues resulta que ese es el limón que tenemos en Venezuela también. Es el limón nuestro común, el verdecito pequeño, que es tan aromático. Pero no se angustie, si ustedes tienen limón grande del amarillo, pues será limón grande del amarillo. Así que yo le agrego jugo de limón a mi remolacha y licúo. El color de esta remolacha que yo acabo de licuar acá es intenso, ¿eh? Ahora, yo a esto lo voy a emulsionar con un poquito de aceite de oliva. Y yo sé que la cantidad de aceite de oliva yo la defino es por el cambio de color que va a tener. Entonces recuerden este color psicodélico, rojo psicodélico, y van a ver que se va a poner así como rosadito a medida que lo voy emulsionando. Véanme. La mejor manera de saber cuando ya emulsionó, y se lo voy a mostrar bien ahorita, acérquense aquí para que lo vean, es que el cambio de color pasa de ese rojo intenso a esta especie de rosado precioso que surge acá. Y ese es el momento en que está completamente listo. Eso le ponemos un poquito de sal, eso sí, importante, aparte del limón, y queda como una especie de vinagreta así intensa, pero intensa, intensa, de remolacha. Ahí voy. Total que tenemos mis zanahorias cocidas en jugo de naranja y mi remolacha, betarraga, betabel, recuerden que los nombres varían mucho de un país a otro, emulsionado con jugo de limón y aceite de oliva. Y tengo por otro lado mi pescado que se ha estado marinando en jugo de limón. De hecho, miren muchachos, en el ratito que estaba hablando, aquí no ha habido ningún tipo de corte, por decirlo así. Así que el ratito que hemos estado hablando, vean cómo ya cambió mucho el pescado y su textura, justamente por la cocción que le está dando el jugo de limón en ese momento. El último elemento que va a tener esto, este ceviche, va a ser como los vegetalitos con el que yo lo voy a decorar. Yo aquí me pongo como medio maniático y me gusta que sean casi obsesivamente finos. Entonces les quiero mostrar cómo hacerlo. Si ustedes tienen un trozo de pimentón, como este que tengo acá, digamos que yo corté el pimentón, le saqué las semillas, obviamente lo que eran los extremos del pimentón fueron los que usé para hacer la leche de tigre con el jugo de limón, esta que está acá en este momento. Bueno, si ustedes tienen esto, hagan lo que yo voy a hacer acá. Y observenme bien. Yo voy a cortar primero un cachete del pimentón. Mírenme aquí. Así. Suena peligroso y difícil, pero no lo es, honestamente. Con que tengan un cuchillo bien afiladito, es fácil hacer esto que estoy haciendo acá. De tal manera que lo que era un pimentón grueso, ahora se me convierte en dos láminas bien finitas. Y una vez que yo logro tener las dos láminas bien finitas, a ambos pedazos, sí los puedo cortar en una juliana, pero súper fina. Voy acá, mírenme aquí, y eso me permite que todas las tiritas del pimentón no solo sean finas, sino que no sean muy gruesas. En el caso de la cebolla, que es cebolla morada, ¿se acuerdan que también los pedazos de cebolla con un poquito de piel también los tengo en la leche de tigre? Es lo mismo, tiene que ser muy fina la juliana. Y es que uno la juliana linda de cebolla no la pica con el cuchillo en esta dirección, sino siguiendo con el cuchillo la, vamos a decir así, el arco de la cebolla. Esa cebolla yo se la voy a agregar al pescado, lo demás no. Pero la cebolla sí, inmediatamente, porque la cebolla cambia muchísimo en contacto con el líquido. De hecho, es la razón por la cual uno le pica los ojos con el agua de los lacrimales. Entonces yo la cebolla también la voy a curar un poquito en el mismo jugo de limón. Tenemos prácticamente todos los elementos de mi ceviche. Miren que es bastante fácil de hacer. El famoso ceviche 3 en 1. Yo ahorita voy a volver a colar esto. Le voy a quitar el exceso de líquido en donde se estuvo cocinando. Esta es la famosa leche de tigre que le sirven a uno muchas veces en Perú. En un vasito aparte, insisto, esto es una receta
basado un poco en la técnica de los peruanos, pero digamos, el concepto de la receta es justamente vivir algo muy venezolano como es el jugo 3 en 1. Y espero que les sirva a ustedes inspiración inclusive para otras ideas de otros ceviches. Facilísimo de hacer. Yo voy a volver a colar mi pescado sin fundamentalmente quitarle el exceso de líquido. Si ustedes tienen máquina de vacío, que a veces el que me está viendo aquí tiene restaurante, o bueno, porque muchas personas pueden tener una máquina de vacío, esto queda maravilloso si lo hacen en bolsa de vacío. Es decir, ponen dentro de la bolsa de vacío la cebolla, el jugo de limón como leche de tigra, el pescado, le hacen un vacío, pero de los buenos al 100%, y se esperan los 10 minutos y queda todavía mejor porque absorbe completamente los sabores en ese caso. Listo, aquí lo tengo con su cebolla y aquí viene entonces la emulsión de remolacha. Le pongo un poquito. Esto dura bastante, además lo pueden guardar en la nevera para hacer ceviche el día siguiente, etc. Yo aquí hice bastante, pero digamos, le ponen, calculen que como 2 cucharadas por persona aproximadamente de emulsión de remolacha. Revuelven. Recuerden que la remolacha también tiene limón. Silvio y yo tuvimos en Margarito un restaurante que se llamaba Mondeque. Mondeque es un pescado. Y ahí nosotros servíamos este ceviche y no lo llamábamos ceviche 3 en 1, sino ceviche Venezuela. Este es un ceviche que yo he hecho por lo menos desde hace 10 años, lo vengo haciendo reiteradamente, le tengo muchísimo cariño. Vamos a ver cómo estamos de sal. Probamos, muy buen momento para probarlo. Está maravilloso de acidez, maravilloso. Obviamente porque lo estuvo marinándose en el jugo de limón y porque el jugo de remolacha la tiene. Le falta sal, le ponemos un poquitico de sal, como lo estoy poniendo acá. Estamos prácticamente listos para servir. ¿Qué es lo que voy a hacer yo acá? Le voy a poner un poquitito de los siguientes vegetales. Del pimentón que nosotros picamos, de ají picante, el que llaman ají amarillo peruano cortado igual de finito como se lo mostré acá. Y un poquito también de la zanahoria cocida en jugo de naranja. Pero noten que he dicho un poquitito. ¿Por qué? Porque todo esto se va a pintar con el jugo de remolacha y yo quiero dejar también algo de lo que no esté pintado de jugo de remolacha para que me sirva como decoración. Esto, tenemos dos posibilidades. O lo ponemos en una bandeja, nuestro ceviche con todos los vegetalitos por arriba y unos chips que ya les voy a mostrar. Y bueno, pues se sirve así como centro de mesa para que cada quien se sirva. O digamos que uno también lo puede servir como un plato, como que sea parte de, digamos, de la invitación que tú le estás haciendo a las personas. Vamos a hacerlo así como si ustedes acaban de llegar a mi casa, que de hecho es así, y yo les estoy sirviendo un primer plato que es este ceviche. Colocan en todo el medio su ceviche, tal cual como lo hemos estado haciendo hasta este momento. Miren qué precioso, además me encanta el color que termina agarrando. Tienen que hacerlo con cuidadito, porque la remolacha es bien escandalosa. Entonces, si no lo ponen con cuidadito y les salta así un pedazo o lo hacen a descuido, se les va a manchar mucho el plato después alrededor y después es más complicado. Entonces, hay que como que ser cuidadoso con él. Y le vamos acomodando un poquito a nivel de decoración de los vegetales justamente que yo le había puesto a la marinada, pero que aquí se lo estoy poniendo para que se le vean, que viene siendo julianas de pimentón, de esto, ¿se acuerdan? De la zanahoria con la remolacha, con la zanahoria con la naranja, como la tengo acá. Un poquito de ají picante si les gusta, como lo tengo aquí. Le ponemos también cilantro a nuestro ceviche. Precioso va quedando además el y un poco los mismos vegetales que le había colocado, salvo el cilantro, pero a modo de decoración. ¿Y saben qué? Cuando uno hace ceviche le pone muchísimas veces batata o le pone maíz. Bueno, yo le voy a poner un poquito de maíz. Lo que yo tengo acá son unas galletitas hechas de harina de maíz precocida. En Venezuela dicen pampura, en la zona de Lara. Oigan esto, a mí me encanta hacer el cuento de los sonidos. Ya se ha vuelto así como de lo que me gusta a mí en el canal. Yo tengo el micrófono acá. Aquí, ¿no? Mira, oigan. Ay, mira, oigan. Maravilloso. Crujientes que le estoy poniendo justamente de masita de arepa de pan pura.
Como para también agarrar los trocitos así. Y miren qué belleza, muchachos. Les queda ahí un ceviche con todos los sabores del 3 en 1. Pero cuando lo comes, es ceviche con toda su estructura, con toda su acidez. Oye, por favor, hagan esto. Cuéntenme, coméntenme qué les pareció. Y bienvenidos no solamente a mi casa en este caso, sino a Venezuela. Es más, miren, es casualidad. Pero yo haciendo ceviche, comida bien marina, y hasta me puse guayabera hoy para poder hacerlo. Miren qué precioso una guayabera, como si estuviera de verdad en este momento haciendo ceviche frente al mar. Bienvenidos a mi casa. Se les quiere un montón. Cocinar es una cosa más fácil de la que parece en muchísimos casos. Y en particular recetas así como esta que acabamos de hacer del ceviche con 3 en 1 o el ceviche de Venezuela, como le decía yo, que es una receta además absolutamente universal. Aquí no hay un solo ingrediente que no se consiga prácticamente en cualquier lugar del mundo. Lo importante para mí es que sigan el canal, sigan sugiriéndome cosas, suscríbanse, es facilito suscribirse. Es más, al lado de donde uno se suscribe, si usted no se ha suscrito ya en este momento que está viéndome, hay como una campanita que le da notificaciones y es buenísimo porque eso además le va a avisar a usted del próximo programa que va a salir. Miren que hemos sido así pero religiosos y todos los jueves les estamos estrenando programas y usted además después usted lo puede ver en cualquier momento del año y en cualquier momento del día. Yo me quedo aquí celebrando con mi infancia, celebrando con mi jugo de remolacha, zanahoria y naranja, el famoso 3 en 1. Y espero encontrarnos prontito con la próxima receta.